¡Ey! ¡Muy buena gente! Aquí Lemmy Casco y GoPro. Ven a llamar Lemmy. Estamos acá en un nuevo video. Después de mucho tiempo comentado. Y bueno, aquí básicamente hoy nos vamos a centrar en buscar diamante. Y esta vez el video va a tener un poco más de edición. No voy a poner todo el gameplay, sino las partes que me parezcan más importantes. Y nada. Hoy nos encargaremos, como ya dije, en buscar diamante, y si no lo dije me mato. Y esto lo hemos intentado en otros episodios, pero ahora siento que lo vamos a conseguir. Y bueno, ahora nos vamos a centrar en buscar diamante. Necesitamos encontrar una cueva. Hace videos intenté grabar, que la estaba grabando y encontré una cueva, así que no me acuerdo dónde será porque fue hace mucho y esos videos no los voy a mostrar porque son lamentables. Y claramente no sé dónde está la cueva. ¿Será esta? Claramente esa no era la cueva. ¿Estamos en la cueva? ¿En qué capa estamos? En la 11. Para encontrar diamante debemos estar en la menos 40 y tanto. Joder, qué aburrido es picar. Y encima con la nueva Deep Slate se hace más y más y más cargado. Y se supone que la 1 fue con la 1.8 gracias a la isla iba. Mejor me callo. Mejor me callo. Yo diamantes, me parece muy poco, pero no me quejo porque encontré diamante donde no es su capa. Que si se encuentra así, pero. Uy, miren. Oro. Qué interesante. Oro. Por si no lo sabían, el oro es mi mineral favorito. Para nada soy español. Yo no soy ningún descendiente de los españoles que vinieron a Latinoamérica a robarle el oro. Dije eso sin pensarlo. Por favor, no me funen, los quiero mucho, gente. Seguro se preguntarán, oye, güey, ¿por qué? ¿Por qué? Explícame, ¿por qué estuviste subiendo solamente short? Y no subías videos largos. Uno, porque nadie lo ve. Ahí va una cueva. Uno, porque nadie los ve. Y el aje es tremendo. Y dos, porque no sé, es que no he visto la oportunidad donde pueda grabar videos porque mi familia no sabe que tengo un canal de YouTube. Así que básicamente he estado subiendo short de mi tablet. Y algún que otro video de Minecraft Bedrock, pero poco más. Por eso que ya no subo tanto video así más largo. Y además ya no tengo la motivación para hacerlo porque apenas recibo visitas. Y los shorts me parecen un poco más fáciles que hacer un video, sinceramente. ¿Por qué dije eso si yo ni siquiera hago unos buenos? Si yo no soy bueno editando videos, es que la primera vez que edito uno así bien y dice que es más fácil hacer un short porque no requiere tanta edición. Es que el chico es un vago nomás, es un vago. Muy bien, ya estamos en capa de diamante y fácilmente ya me puedo terminar el video porque ya tengo dos diamantes. Y busqué ese por donde eran. Oye, wey, si picas que diamante, ¿por qué quieres? ¿Crees? ¿Y yo qué diré? Fácil, amigo mío. Uy, se me rompió el pico. Bueno, lo que iba. Tengo dos tres diamantes porque tengo un datapack. Aquí se lo dejo. Ahí. Blaze and Advancement. Qué buen inglés que tengo. Donde. Cada vez que consigues algún que otro logro, que agrega más logros también. Por ejemplo, encuentra diamantes, queda un diamante. Y así. Por eso a veces consigues ítems que no habías conseguido. Muy bien, ya estamos por salir. Uy, es de noche, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Porque yo soy muy torpe para estas cosas y me puedo morir. Así que. Acá esto lo voy a subir volumen a lo que viene a ser todo. Para poder escuchar. Y ajustar
asustarme, porque yo con esas cosas me asusto. ¡Ay! Me asusté con el golpe. Y me volví a asustar cuando estaba editando el video. O sea, me asusté en el momento y me asusté cuando estaba editando el video. Soy lo máximo. Vale, no hay móvil telefónica. Hay un zombie. Hay cinco zombies. Vale, hay que hacer un para arriba. Venga, ya acabamos con todos los zombies. Ahora recoger la carne podrida y eso está haciendo el día. Pero vamos a nuestra casa y dejamos todo lo necesario, las flechas, los buenos, los palos, si lo necesito, la madera también, el cobre, carne cruda, esto, y esto, bueno, esto también lo necesito, esto, acá, los bloques si lo necesito, los diamantes por si morir, bueno, si morimos, morimos. Si morimos, morimos, no podemos hacer nada más. Creo que me gasté todas las antorchas. Sí. Ah, no. Bueno. Y nos dormimos. Y bueno, este es el final del video. ¿Y qué preguntarás? ¿Por qué no pones un rifle de fondo? A lo que yo te respondo es que el... aquí el... Y bueno, solamente era despidiéndose, que es un su like, suscriban, que me ayuda mucho, porque estamos muy cerca de llegar a los 100 suscriptores. Y compartan con tus amigos si es que te gustó el video y quieres compartir mi canal a más gente. Y yo con gusto que lo superé. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!